Señores, buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio, La Verdad de los Hechos. Gracias a esta transmisión por estos canales 24 del Cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo a ustedes desde aquí las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón, principalmente nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Usted entra a YouTube, Miosotis Grullón. Y se suscribe primero, le da la campanita de notificaciones y entra en contacto con nosotros para compartir nuestras reflexiones de todas las noches que estamos aquí siempre compartiendo con todos ustedes, muchas informaciones de interés. Hoy tengo dos, miren, dos temas de sumo interés que es justo y necesario nosotros compartirlo. El primero de ellos es a propósito del día de hoy, del 14 de febrero, Día del Amor y de la amistad. Así que yo aprovecho y le envío mis saludos a muchos, a muchos amigos, a much, muchos amigos que tengo, algunos que los conozco, otros que nunca los he visto, pero que siguen este espacio y siguen los espacios donde yo tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Y son fieles seguidores y me tratan muchas veces cuando se encuentran conmigo como si me conocieran de antaño. Y es realmente por la familiaridad a través de los medios de comunicación. Entonces a ustedes que son tan importantes para todos nosotros, mi cariño de siempre, no solamente porque hoy sea día de la amistad, sino porque es el momento que uno escoge para poder externarlo. Y para nosotros de verdad que es un reconocimiento que hacemos a toda esa gente buena y laboriosa. Que sigue de cerca las incidencias de esta servidora miosotis Grullón. Así que muchísimas gracias y ojalá que la sigan pasando excelentemente bien. Dicen mucha gente de que, eh, que, de que es una falacia el día de, que de San Valentín, del amor y de la amistad. Que es una falacia, de que algo creado dentro de todas las cosas que se han inventado en la humanidad. Olvídese de eso. Lo importante es que haya un día en que uno, eh, y, y esto lo digo porque hay gente que dice de que la, los otros, el amor tenemos que darle los 365 días del año, perfecto, para el que es así y da amor los 365 días del año, pero y para el que no vino así de fábrica y que no toma ningún día de los 365 días, tiene que existir el día de hoy. Porque para el que lo hace de manera cotidiana y todos los días le brinda amor, cariño, estimación, respeto a sus amistades y a su novio o a la pareja que usted tenga, porque estamos hablando, porque el, el nombre lo dice, Día del Amor y de la Amistad. Del amor concerniente a esa pareja que usted tenga y de la amistad de tantos amigos que uno, de la gente que uno quiere y de la gente que uno conoce. Pero si usted de lo que profesa amor, cariño, respeto y entrega todos los días, pues la, el otro no se va a dar cuenta, porque usted viene en un día determinado y se aparece con un chicle. Okay. Un, mira lo que estoy poniendo: un chicle. Eso son 5 pesos, 10 pesos. Pero, y el que nunca lo hace. Y el que nunca muestra y el que nunca da muestra de, de, de valga la redundancia, una muestra de cariño, de respeto, de consideración. Tiene que haber un día que aunque sea, haga un alto en el camino. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que me digan de que es un día comercial, perfecto. No, usted no tiene que ir a la tienda y votarse, usted no tiene presupuesto. Pero entonces incluyase dentro de lo que lo hacen de que los 365 días del año, aparezcase todos los días que se pueda con un detalle para esa persona especial que usted tiene al lado. Miren, eso resulta, eso cae bien. Y mucho más en momentos donde hay tantas separaciones, porque hay muchas separaciones. Las estadísticas de este año 2022, nosotros mire por dónde vamos, estamos hablando del mes de enero, ¿verdad? Y una partecita pequeña del mes de febrero y la cantidad de feminicidios que se están dando en la República Dominicana cada día son alarmantes. Son alarmantes. Ahora mismo se acaba de dar uno. Ahora mismo, ahora, recientemente, él cogió, le disparó a esta pareja, ma, eh, pensó que, que eh, porque también a la suegra, y él se mató. Él pensó que la había matado y, y no, gracias a Dios no fue así. Y las estadísticas van, que cualquiera cree que nosotros estamos a mitad de año. Entonces, que haya un momento para el ser humano mostrar cariño, amor, estimación, respeto, yo lo veo bien. Que si es una falacia o no es una falacia, si es algo que ha, le ha servido a la humanidad para aunque sea mostrar ese día un poquito de amor para el que no lo hace, que hay millones en el mundo entero, porque el que lo hace no tiene ese problema, porque la mujer no sabe distinguir ni, ni teperando el día 14, porque ese hombre si aparece un viernes en la noche con un detalle, pero un miércoles si aparece con una flor, eh, un lunes si aparece con, ta, con un chocolate, es el detalle, no es el precio del detalle. Cuando hay buen trato, no se necesita esperar a un 14 de febrero. Si yo tengo una persona o muchas personas que me tratan bien, me dan cariño, me dan amor, me, me respetan. Eso, eso no hay que esperar un solo día para respetar y querer una persona. Eso es diario que uno tiene que hacerlo con la gente. Entonces, como si usted está dentro del bloque, para que me entiendan, si usted está dentro del bloque que ni es cariñoso, ni es respetuoso, si usted ve a una dama y es mirar cualquier trapo, entonces usted necesita el día de hoy para que aunque sea usted haga un esfuercito y hoy se comporte decente. Porque el día de hoy es para el que no lo hace. Lo que pasa es que nadie lo piensa, lo que yo le estoy analizando. Pero para el que es atento, cariñoso, respetuoso, no necesita el 14, póngase a pensar lo que yo le estoy diciendo. El día de hoy he creado, lo que pasa es que se, se, se dejó de manera libre, para el que no lo hace, pero el que lo hace cotidianamente, dice, la mujer ni se acuerda. Mira, eh, fulana, pero hoy es día de San Valentín. No, es que mi esposo está acostumbrado, ese hombre es tan espléndido, que ese hombre un lunes se aparece con una cosa, un martes se aparece con una cosa, un miércoles se aparece con una cosa, un domingo se levanta temprano y cuando yo me vengo a levantar, ya él tiene eh, el barbecue puesto afuera con muchísima carne, poniéndola para que la princesa se bañe, se tome el café, con un termo ahí, con café para que esa reina se lo tome. Pues un príncipe, es un príncipe. Hay mucha gente como que no entienden la, la, la situación. No es que sea falso, que sea verdadero. Es que hay mucha gente que necesita ese impulso para que recuerden que deben dar cariño, que deben dar amor, que deben ser respetuosos y eso. Y se necesita el día para, para que sean recordados. Yo quería decir esto desde esta humilde tribuna, de este espacio: la verdad de los hechos. Voy a hacer un corte. Y regreso ya de antemano sin tener que hablar nada de este renglón, porque ya yo le he dicho mi pensar. Disfrútense ustedes, disfrútense toda la noche. Primero sigan disfrutando del programa, y entonces, después que este programa termine, entonces usted se va a bailar, a cenar y a cumbanchar. Mientras tanto. Tiene que seguir con nosotros aquí, esta noche, en esta entrega de este día, significativo para otros y sin pena ni gloria para muchos. Pero así es la vida. Para ser mundo, tiene que haber de todo. Y para el gusto, se hicieron los colores. Para los que nos gusta disfrutarnos, como a mí, siga para adelante y seguimos disfrutando. Nos vamos al corte y regresamos de inmediato con más.